Martín Barcala, yo corro la Master Nacional. Me llamo Gastón Irazú, corro en la categoría Junior Max. Arrancamos en las tandas libres con la goma vieja, pisada, arrancamos bastante bien. Habíamos puesto quinto en la primera y creo que décimo en la segunda. En la clasificación, en la vuelta 4, que estábamos adelante, me voy fuera de pista y quedé relegado en el puesto 13 para alargar la serie. Arranqué con unos amigos, con un muchacho amigo de Moreno que se llama Alejandro Salerno, que siempre corrió en karting. Empecé con él, hice 2 años con él y después Agustín Lara, que es el dueño del equipo, que él me atendía en el equipo de Salerno, decidió abrirse, armar su propio equipo y ahí arrancamos juntos. Y el karting es lo que me brinda adrenalina. La realidad es que esperamos todo que llegue el domingo para poder correr, venimos, entrenamos mucho en la semana. Obviamente trae muchas amarguras, muchos momentos que son ingratos, pero bueno, uno se va de acá y a veces con la cabeza baja y vuelve a rearmarse en la semana para intentar volver a probar. El año pasado no había podido correr las 3 primeras fechas por distintos problemas personales y demás, y cuando arrancamos nos empezó a ir bien. Hicimos 3.º, 2.º y llegamos a la última fecha, fecha doble, metimos el 2.º, ganamos la última fecha y empezamos con todo el entusiasmo este nuevo año, y la realidad es que los resultados no nos acompañaron en lo que va del año. Pero bueno, hay que seguir probando, esto es así. En la categoría muy conforme, siempre tiene un muy buen parque automotor, la Master Nacional, nunca largamos menos de 20, 22 autos, somos todos muy competitivos, hay roces, hay fricciones, hay desencuentros, pero bueno, propio de esto, en realidad después de acá, nos vas a ver caminando entre los boxes, tomando mate uno con otro, es un buen clima. La realidad es que es un ambiente muy familiar y se la pasa bien. El equipo, como te digo, arrancó Agustín Lara, que corría en karting, empezó formando en el taller, empezó a atenderme a mí solo, me acuerdo que arrancó con el autito que tenía y el tráiler y se traía mi auto, me atendía a mí nada más. Así corrimos el año pasado y lo que nos dejó la pandemia del 20. Este año ya el equipo creció, tiene su propia camioneta, sus autos floteados, está atendiendo 3 autos en la Master Nacional, también tiene autos compitiendo en la IAME. La verdad que ha crecido mucho. Y ahora creo que quedé 11 en la serie, porque tuve, adelante mío se chocaron en la 1, quedé creo que en el último puesto. Empecé a remontar, creo que haber pasado unos 12 autos en pista, quedé 11 y ahora me conformo con llegar entre los primeros 5 y ponernos en condiciones de empezar a sumar algunos puntos para el campeonato este, que es la segunda mitad del torneo de invierno. Arrancamos bien, pudimos clasificar 2º, después de tener 2 entrenamientos medio complicado, pudimos casi ganar la primera, pero por un trompo que tuvimos, quedamos 10º. La 2ª y la 3ª la pudimos ganar, por suerte. Y la final, después de unos encontronazos que tuvimos, que salimos mal, nos fuimos para afuera una vez. Logramos llegar primero, pero por una sanción de trompa caída nos mandaron 3.º. Yo corro hace 8 años, a los 6 arranqué en la escuelita karting en Uruguay. En un año pude pasar a promocional y después seguí yendo a la cadete y por último a la junior. Y la veo muy bien, hay mucha competitividad, somos muchos, muy parejos y bueno. Espero poder mantener en el ritmo y seguir luchando por la punta. Estoy en Dercar Racing con la tutela de Flavio Estante. La verdad que muy buen equipo, todo muy amigable. Te enseñan algunas cosas cuando tenés algún problema y nada, me siento bastante cómodo. Para lo que queda de campeonato es seguir luchando por la victoria, intentar llegar al final primero, 2º ahí peleando por el campeonato y nada, esperamos ganarlo este año.